Ole, ¿y las haces de hoy qué? ¿Pero por qué se las tengo que dar? Porque usted es igual de enferma a su hermana y se va a morir. No sé qué meta con mi hermana, ¿entendió? Uy, qué miedo. ¿Usted qué va a hacer? Ahí dejemos a esa pobre oa que mi hermana tiene, pobre. Evelyn, ¿eres tú? ¿Puedes verme? Sí, ¿qué haces acá? Pues estás muerta. Ven, sentémonos. Tú moriste hace un mes. Sí, pero yo tampoco entiendo. Estoy aquí sin poder ir a algún lado, tú eres la única que puedes verme. No, pero esto es muy raro. Qué extraño. Yo también. ¿Te acuerdas de mi amiga Isabela? Más o menos. Necesito que hables con ella. ¿Para qué? Después te cuento, me tengo que ir. Espera, ¿volveré a verte? No sé. ¿Tú eres Isabela? Yo soy la hermana de Evelyn. Sí, yo soy. ¿Qué tienes en el brazo? ¡No, no lo hagas! ¡La tengo! Ay, ¡le gané! ¿Otra guerra? Por eso es que no has podido ir al cielo. No sabía que Isabela tenía ese maltrato en la casa. Pobrecita. Es que no alcancé a apoyarla lo suficiente. Y mi muerte lo empeoró todo. Ayudarla es mi misión pendiente. Tienes que hacerlo por mí. ¿Pero cómo? Ella necesita una amistad fuerte y honesta. Alguien que la apoye sin juzgarla y que dé las fuerzas suficientes para denunciar lo que le está pasando. ¿Pero si la ayudo volveré a verte? Por invitarme. Para eso están los amigos. Ay, mira qué edificio tan lindo. Un negro oscuro todo lindo. Ay, mira esa casa. Parece una mansión. Oye, quería contarte que gracias a tu apoyo ya pude denunciar lo que me estaba pasando y ya no sufro ese tipo de maltratos. Me alegra, eres mi mejor amiga.